Ahora sí, ya calmada la sed, vámonos con esta primera parte de la entrevista que nos concediera Tatiana Astengo. Sí, Tatiana Astengo, reina la popular de Al Fondo Hay Sitio. La nota está súper entretenida. Bueno, súper difícil ese instante y ese momento, porque nos acabamos de reencontrar después de cuánto tiempo, Tatiana. Mucho tiempo, no voy a decir los años, porque esas cosas ya no se dicen. Y es que solamente hemos tenido casi como 2 minutos conversando y los dos hemos estado vomitando. O sea, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? Uf, imagínate si nos vamos a poner de acuerdo y ¿qué hiciste? ¿Qué no hiciste? Ni siquiera nos vamos a correr todo lo que no hicimos y lo que hicimos. No, sí, bueno, imagínate de que, como le estaba hablando Tatiana cuando recién justo me encontraba con ella, le decía, bueno, estoy sí enterado de casi todas las cosas que has estado haciendo, bueno, tiempo, si no nos veíamos, al igual que tú también. Bueno, no, si me preguntabas, bueno, sabías que había estado fuera, ¿no? Sí, yo sabía que estabas afuera. Bueno, siempre facebookeando un poco, ¿no? Cada tantito, pero ha sido lindo reencontrarnos después de mucho tiempo. Claro, sí, qué rico. Dime una cosa, o sea, bueno, la decisión esta de aquí, bueno, fue así media como que un poquito gitanesca, quedarte en Perú, ¿verdad? No, en realidad no, yo lo tenía pensado. Yo nunca pensé quedarme tanto tiempo en España, más bien. Yo me fui por un año y me quedé 7. No. Así, sí, es una locura. Pero luego ya dije, ya es hora de volver y yo creo que fue un buen momento, ¿no? Pero poco a poco me fui quedando porque vi que había posibilidades para seguir estudiando y que poco a poco pues tenía que tener paciencia nada más para hacerme un poquito de España y de comenzar a trabajar como actriz. Siempre has sabido eso, bueno, lo recuerdo hace muchos años, siempre te gustó estudiar, siempre te gustó estar completamente dentro, a la vanguardia y muy a la par de cualquier otro actor ya de categoría, siempre te gustó eso. Pero ¿no te gustó ser, o sea, como que rápida, la improvisada, la actriz de verano? Nunca, jamás en la vida. No hay forma, no es mi ser, no es mi forma, no va conmigo eso, no. Lo criticábamos, ¿te acordás antes? No, sí, por supuesto, pero es que siempre habrán de ese tipo, ¿no? Claro. Y bueno, se respeta, es su opción, ellos querrán solo eso y no quieren más, qué sé yo, no sé. Pero a lo canción de verano, ¿no? A lo canción de verano, claro, de moda, punto, dura 3 meses y ya está. Si te encuentras aburrido en tu casa, ya sabes de que tienes que venir aquí al Real Plaza de Santa Clara y sobre todo aquí a Happy Land. Vámonos con la segunda parte de la entrevista de Tatiana Astengo. Esta es una carrera muy competitiva y sobre todo de tener mucha paciencia. Es una carrera de no de a ver cómo consigues el éxito y qué tan rápido, sino de seguir y seguir y seguir y constancia, ¿no? Es un paso lento, creo yo, es un paso lento, pero siempre bueno, seguro y decidido, ¿no? Llegando siempre a bueno. Cuando te mantienes estudiando, preparando, el actor es como un deportista, tiene que seguir entrenando su imaginación, entrenando su cuerpo, entrenando sus emociones. Entonces no puedes dejar de estudiar ni de prepararte. Siempre te gustaron todas, bueno, a mí me han encantado todas tus facetas en las que he visto, pero son súper, súper distantes una tras otra, porque por ejemplo recuerdo de Son Caliente, ¿puede ser? No, Candela. Candela, perdón, Candela, se llamaba Candela, bueno, que estabas con la Ligoizueta. Sí. Es cumbia, pero bueno, cantaban, sí. En realidad no era cumbia, porque todavía en ese momento no había, eran lambadas, merengue. Era como un latín, ¿no? Rock and roll, había como una fusión de todo, pero fue como muy adelantado ese grupo a su época. Bastante adelantado. Pero bastante ayudó para mí, por ejemplo, en conocer a mi país, porque viajé por todas las provincias y eso fue maravilloso, ¿no? Pero no era la idea de tampoco vivir todo el tiempo de ese grupo, ¿no? Era
simplemente una experiencia como jóvenes curiosas que somos, a parte ver qué del pasa. Camino, claro, parte del camino, claro. Al igual como también quizás parte del camino fue la incursión siendo actriz cómica también, ¿no? Claro. Pero es súper lindo, porque yo recuerdo muy bien esa parte. Claro, no, pues eso fue en la actuación, por lo menos en televisión, fue lo primero, ¿no? Que con Carlos Álvarez, con quien aprendí tanto, de toda esa gente, de todo ese elenco en general, ¿no? Fue gente con mucha calle, gente con mucha vivencia, con muchas historias y ese elenco, recuerdo yo, era como una escuela, ¿no? O sea, porque luego después ahí como, aparte de escuela de aprender, sino que como una escuela de que éramos todos compañeros. Sí, sí, totalmente. Y era muy divertido además. Y había que tener mucha energía porque eran horas de horas de trabajo, desde muy temprano hasta de madrugada, ¿no? Incluso hasta hemos corrido el riesgo de morir ahí, ¿no? En el atentado sí, claro, terrorista que hubo, pues sí, nos salvamos por los pelos, como se dice. Sí, y bueno, y ahora sí, en este tiempo ya de regreso aquí en Lima, bueno, después de haber hecho ya películas y todo esto, estamos con Al Fondo Hay Sitio. Qué chévere esta producción. Bueno, sí, la verdad que es muy agradecida, muy afortunada de llegar a mi país y enseguida pues tener la posibilidad de que todos se reciban y quieran que tú formes parte de tus producciones, ¿no? Y entre ellas se presentó la oportunidad con Al Fondo Hay Sitio y es la que terminé eligiendo, ¿no? El personaje es divino, ¿eh? Es muy bueno. Bueno, es que yo me divierto muchísimo con Reina Pacha, me divierto mucho con Reina Pacha, pero es agotador también. ¡Basura! ¡Esa basura! Pero es que es muy agotador. Pues sí, es, la mujer está todo el día full, a mil, con las antenitas, pero puestas pero para todos lados. Una, no se le escapa ni una. Es la típica, pues, criollona, con calle, con, claro, ¿no? Con mundo. Entonces, no, la suelta, además, es la que... como estamos en una sociedad bastante cucufata y doble moral, entonces, este personaje es lo que todo el mundo piensa, pero nadie se atreve a decirlo. Pero ella sí se atreve. Pero ella lo dice. Lo dice. Entonces la gente se siente, claro, como desahogada con cada pachotada de Reina Pacha, ¿no? Pero, claro, pero esta reina, bueno, al final terminará metida dentro de la familia de los Maldini, ¿o no? Porque parece que ese es su objetivo, ¿no? Sí, bueno, los Maldini o algunos que terminen con Maldini, Dini o italianado, ¿no? Tiene que ser parte de la sociedad pituca de Lima. Ah, como de lugar, ¿no? Y meter a los hijos ahí por donde sea, cualquiera de ellos. ¿Cuántos que hay por ahí que vemos, ¿no? Que quieren formar parte de la pituquería y ahora pues nuevos ricos, ¿no? Que hay. Forzada, ¿no? ¿Cuánto de eso vemos todos los días? Claro que sí. Está bien reflejar un poco lo que es la sociedad. Sí, bueno, Tatiana, muchas gracias por ese tiempito que me das. Me encantó, bueno, verte. Bueno, ya dentro de un ratito seguiremos hablando. Vamos a ponernos al día. Así es, bueno, chicos. Bueno, esta ha sido Tatiana Stengo, reina, bueno, de Al Fondo Hay Sitio, para los que están siguiendo siempre este personaje. Y bueno, nada, mil gracias, Tatiana. Gracias a ti, Eric. Un besito, un placer. Y hasta la próxima. Así es.